Monreal propone limitar los viajes internacionales Ciudad de México, El Universal. El próximo viernes, los 66 nuevos congresistas de Ciudad de México recibirán su fistol en baño de oro, una carpeta en piel negra y hasta un portacredencial, todo con un valor de 226.974 pesos. De acuerdo con información obtenida por El Universal, cada fistol ya con IVA tiene un costo de 1.997 pesos que, multiplicado por los 66 diputados locales que acudirán este 14 de septiembre a la toma de su foto oficial, da un total de 131.802 pesos. Este kit será entregado a los congresistas cuando acudan a realizar el trámite de su credencialización. Para ese día, estarán listos además de los 66 fistoles, un número igual de carpetas tamaño carta de piel color negro, con un costo de 996 pesos cada una. Por el total de las carpetas se invirtieron 65.736 pesos. En lo que respecta al portacredencial, también hecho en piel, cuyo costo fue de 446 pesos cada uno, se pagaron en total 29.436 pesos, lo que no costó, pero que en el caso de los congresistas de Morena ya tienen desde la semana pasada. Es su reglamento interno aprobado por su bancada, en donde quedó estipulado la expulsión para aquel diputado de este partido que se atrinchere en el cargo, sea señalado de corrupción o incluso participe o encabece cualquier tipo de escándalo. Los 66 legisladores locales, 33 mujeres y 33 hombres, serán acreditados este viernes para arrancar el lunes 17 de septiembre la primera legislatura del Congreso de Ciudad de México. Plan de austeridad en tanto, en el Senado de la República, por primera vez se pondrán límites a los viajes internacionales de los 128 legisladores. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, Morena, informó que como parte del plan de austeridad su bancada planteará a las otras fuerzas políticas no asistir a foros internacionales programados para este mes. En Twitter, Monreal Ávila explicó que ese planteamiento llevará a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y que los legisladores podrán dar seguimiento a dichos foros por los medios digitales o teleconferencias. Para este mes, el Senado tiene programados 6 foros internacionales como la 15 Asamblea Plenaria de Parlaméricas, en Victoria, Canadá, la 4ª Reunión de Presidentes de Parlamento de MICTA en Ubud, Bali, Indonesia. Además de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, en Viena, Austria.